soy la vaina. Música Barreal, bienvenidos a Música Barreal TV Show. Estoy aquí en Nueva York buscando la nueva escuela, la vieja escuela, lo que iniciaron el género. Hoy, gracias a Dios, de tanto gocear en el Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens. Oye, ya estaba, yo soy americano ya, obviamente. José, el que yo más quería, Ajoa, el Super en sí. Sí, ya sabes que tú eres mío, manito, que no es cotorre, en verdad. Este hombre un lío para la entrevista. Esta entrevista, en verdad, tú sabes que la habíamos cuadrado anteriormente, no habíamos tenido la oportunidad de coordinarla, sí. Pero gracias a Dios estamos aquí, se dio aquí en Nueva York, ya tú sabes, 90. Gracias, mi hermano. Activo. Joven, Super MC, vamos a empezar un poquito para atrás, por si hay alguna persona del extranjero que no conoce un poco tu carrera o no se recuerda. Claro. Si desafinas, te toca la puerta, la muerte o la policía. Mis rimas son la mercancía con la que soñabas cuando dormías. ¿Cómo empieza Joa en el género urbano dominicano cuando nadie creía ni apoyaba ese género? Bueno, para los que no tan claro, me entiendo, yo vengo de lo que es la Charlie Family, que fue uno de los primeros grupos más emblemáticos de rap dominicano, para hacer la historia corta, junto a Lapi Consciente, DJ Try One, también Enigma. Y a partir de ahí mi carrera ha tenido un sinnúmero de etapas donde también, como mucha gente sabe, le produjo muchas canciones a muchos artistas. Sí, porque tú eras productor también, claro, artista, productor. Claro que sí, fui de los primeros productores que hubo en Santo Domingo y también de los primeros ingenieros en sonido especializados en lo que es música urbana, que es lo que encodiendo con audio o estudio, que fue donde empezaron la mayoría de artistas que hoy son de renombre, donde grabaron. Grabó su primer tema ahí, por primera vez grabó Mozart, lo produje también a Poeta, lo grabamos la primera vez, ya lo produje a Black Point, su primer tema también. De por ahí a Lapi le produje la mayoría de éxitos, de los primeros éxitos, se grabaron en Jodiendo con Audio, son mezclas y materizaciones mías. Y lo que es, por ejemplo, el tema Calle Calle, que es un calle, super lindo. Calle, esquina es esquina, cuídate en la avenida del detalle que desafina. Es un super clásico. Muere. Para siempre, Bill, producido en Jodiendo con Audio por el Super MC. También la canción, mi primer éxito, el Super MC, fue producida también por mí, grabada, mezclada y materializada. Y de ahí viene lo que son mi primer éxito, que fue justamente el tema del Super MC. Tiene cuarto bacano y una máquina sin freno. Que las mujeres te digan que tú estás bueno. Anda con la faja al hombro como ya veneno. Y ahí ya viene lo que todo el mundo sabe, lo que fue el tema Atento a mi Special Edition junto a Lapi, lo que fue el tema Rapa para Papá junto a Chelo Chá. Y a Rapa para Papá. No te voy a chancear. También viene, ¿te acuerdas? Ya me olvidé de ti, baby. También tuvo lo que fue I Wanna Love You con Lapi, que fue un himno, que fue el mire. Yo quiero agarrarte y chulearte la boca, llévate a San Isidro y quítate la ropa. También por ahí viene Cómo Has Logrado Que Tu Papá Entienda. Y Hater, que fue uno de los últimos temas que hice junto a Lapi. En ese entonces, se pegaron más de 10 o 15 éxitos de cada uno de ustedes. Uf. Pero en ese tiempo no había dinero.
Bueno, todo depende del punto de vista que tú lo veas, porque por ejemplo, en el tiempo que nosotros empezamos el género musical, existía todavía más, estaba más masivo lo que era la venta digital y la venta de música, uh-huh. porque ahora mismo con todo lo digital, todo eso se ha perdido, se ha muerto, ¿me entiendes? Y con respecto a lo de las fiestas, pasaba que quizás no eran tan caras como son ahora, pero había mucho más porque éramos dos artistas, era algo nuevo, no había tanto mercado como hay ahora. Por ejemplo, Bill, tú quieres quizás contratar un artista para una fiesta ahora mismo y tú tienes 300 opciones. Quizá de la misma línea. En el tiempo cuando yo salí con Lápiz, lo de nosotros era algo totalmente innovador. Único. Y mucha gente no está claro que eso tiene su razón por la que se llama movimiento. La música urbana dominicana siempre se ha dicho un movimiento dominicano porque era creando algo nuevo. Era una más, un movimiento que quería crear algo que ya... Tú no vas a ver movimiento de merengue porque el merengue siempre estaba ahí, ni de bachata ni nada. Pero la música urbana se llama movimiento por eso. Porque nosotros siempre el movimiento de rap dominicano porque era algo que se iba a crear. Quiero hacerte una pregunta ahí, que siempre he visto, lo que se llama falta de respeto a lo que son trayectorias y carreras de un artista. Tú sabes que los dominicanos siempre, por ejemplo, yo me pego. Yo soy la cuchara produce, que es la cuchara, que pego un tema, y pego otro. Ya yo me considero mejor que tú, que tienes muchos años y conocimiento y de trabajo en esto. ¿Por qué que entre los dominicanos se usa eso? Y el loborico, bueno, el loborico siempre se respeta, por ejemplo, Eddie D, respetan a Vico C, sí. Por más que pegado que estén, respeta la trayectoria de ese artista. Bueno, yo te puedo decir que en mi caso, a ese tipo de gente yo le aplico la sencilla. Yo no le doy el break de que me falten el respeto, ¿me entiendes? Cuando toda la gente le da el break, ¿cómo, a qué me refiero? Yo estoy en mi lado. Para tú faltarme el respeto, tú tienes que verme y tienes que rozarte conmigo. Eso es lo primero. Y segundo, para ir más concreto con tu pregunta, uh-huh. Con respecto a eso, yo entiendo que en República Dominicana pasa y va a seguir pasando eso, porque el género de rap dominicano, de música urbana dominicana, es mucho más joven, es un género mucho más inmaduro. Tú me pusiste el ejemplo, por ejemplo, de los boricuas. Los boricuas tienen mucho más años que nosotros exportando música urbana por puertorriqueña desde cuando Playero 38 y para allá atrás. Que no, entonces ya hay una educación musical y un entendimiento del negocio más grande que en Santo Domingo todavía hace falta. ¿Por qué? Porque allá hay mucho artista bueno, pero poco artista inteligente. ¿No entiendes? Entonces, esas son cosas que yo entiendo que van a cambiar con el tiempo. A mí eso ni me molesta, porque yo entiendo que va a llegar el momento donde todo el mundo va a tener que ponerse claro de qué lo que es, porque la historia no lo puede cambiar nadie, Bill. ¿Alguna vez tú dijiste no al dembow? Yo siempre lo he dicho, no al dembow, sí al rap, y siempre he dicho no al reggaetón y sí al rap, pero que la gente eso también lo malinterpreta, porque una cosa no tiene que ver con la otra. ¿De tu punto de vista, cómo la vuelta? La vuelta es sencilla. El hecho de que tú grabes un género o hagas algo diferente en cierto momento no significa que ese es tu género, que esa es tu rama. Tú lo que tienes que enfocarte en que tú te pegues con tu música tuya, que tú alabas, que tú profesas. Uh-huh. Que si tú eres rapero, rompe con el rap y después de ahí a lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque al final del día, Bill, tu legado, tu trayectoria fue basada en ese tipo de música. Tú rompiste el hielo con eso. Ahora, por ejemplo, yo hice el disco A Rapa para Papá. Eso no significa que yo soy merenguero. No. Y nadie me dijo a mí que yo soy merenguero en ese tiempo. Me pegó pero feo en ese tiempo. Una de las canciones de rap de música urbana dominicana que era un rap que generamos publisher ese, porque ese disco se pegó en Europa y de... En ese tiempo tú tenías el conocimiento masivo de lo que eran las redes sociales y la venta digital. Recuérdate que nosotros tuvimos la oportunidad de que Lápiz y yo, cuando empezamos, tuvimos con Dickery, tuvimos la oportunidad de firmar con gente aquí, de tabaqueado aquí con gente que sabía lo que estaban haciendo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y tú te metes a la plataforma digital, tú ves que mi música vieja siempre estaba a la venta en todas las plataformas digitales. Pero a la misma vez, anteriormente, tú sabes, se tenía menos experiencia, eso es indiscutible. Uno madura con el tiempo, aprende más y seguimos aquí. ¿Alguna vez ustedes pensaron que lo que era como un juego, era algo callejero, lo hacían por pasión o de corazón, lo iba a llevar al estrellato hoy en día, que se han hecho millonarios, lo conoce el mundo, o sea, donde quiera que ustedes pisan, ¡joa, fulano! ¿Qué te puedo decir, hermanito? Mira, yo te puedo dar una luz. A mí me dijeron un jueves, como un viernes, te va el lunes para Nueva York y yo no tenía ni pasaporte, para que tú te claves, el lunes, ni pasaporte, al cuadrado está ahí, que sabe más que yo, fue el señor Vidal Cedeño, gracias a Dios, que nos puso aquí a nosotros, y digo yo, el lunes, wow, y no, ni pasaporte, manito, y así mismo fue, gracias a Dios, me acuerdo yo que cuando eso era algo sin precedente, porque un viajar, tú ir al consulado y tener la cachaza de decir, ¿y usted? Pues yo soy rapero. Uh-huh. Eso, ¿de dónde? ¿Cuándo el Santo Domingo habitó rapero? Lo que era bachata, merengue y vaina así, ¿me entiendes? Gracias a Dios,
Fuimos al consulado, todo bien. Vinimos aquí a la ciudad de Nueva York y nuestro primer concierto fue en United Palace, uno de los más grandes, o sea, de los más prestigiosos lugares de evento de aquí de la ciudad de Nueva York. Y fueron cosas que uno no se le imaginó, Bill, realmente. No te voy a decir que estábamos luchando con ese norte, nos manteníamos enfocados. Tú sabes en que norte. En ese entonces el género era un poco excluido de los medios. ¿Cómo ustedes se sentían en ese entonces? Que no le daban oportunidad a los programas de televisión, en la radio. Manín, yo pasé pila en cuanto a eso. Yo te lo puedo decir de todo corazón para los chamaquitos que están empezando, que no conocen. Y que a veces tienen las cosas fáciles, no las aprovechan. No, Manín, yo te puedo decir públicamente, Manín, a mí una vez, loco, hasta la lágrima en un programa me hicieron que se me saliera así del pique. No dije de vaina, dije porque... Quillao. Loco, del pique, Manín. La impotencia, seguro. La impotencia, desde la... Una, me dijeron que era las 2 mi presentación. Yo estaba ahí como a la 1 de la tarde, Billy. Eran como a las 4 de la tarde, porque es un programa que te toca dar allá los fines de semana con largometraje. Sí. Pero ya tú sabes, yo te estoy hablando un trozo de años atrás. Loco, y todavía son las 4, las 5, yo veo que tú el que llega, de que vaina, y una vez lo atiende. Digo, mierda. Y tú ahí excluido. Manín, no. Menospreciado. Pasé esa, que ya tú sabes, después de ese programa me llamaron 80,000 veces, lo puse a coger su trote, al final fui porque era necesario. Sí. En otro programa, Manín, viendo a casting, le digo yo, esto es exclusivo para mi gente de música barrial. Este que está aquí, que Alfredo no me deja mentir, fuimos nosotros un casting de Buscando el Éxito. Oye, de Buscando el Éxito, Manín, y no, mira, ahí estaba tú. Yo hice una fila, ay Dios, qué fila ahí en el canal nuevo donde mi mito está. Sí, qué sí. Fila, loco, Bill. Y cuando oye lo bonito, Manín, para que no, los chicles vienen ahora. Cuando nosotros hacemos nuestra fila, yo andaba con Al Cuadrado, KMC, que éramos un grupo en ese tiempo, y estaba, no, tú sabes, que voy allá, Bill, hago mi fila, y cuando por fin es al casting, para ver si te dejan participar. Para ver. Claro, que no, seguro. No, es una fila, es para ver lo que tú, a ti te llamamos, y así sucesivamente. Loco, cuando nosotros vamos, nos ponen dique a cantar, canto como ni 20 segundos, y nos dicen, párense ahí. Está bien. Le dicen, párense ahí. Párense, 20 segundos. Párense ahí. Nosotros lo llamamos y nos vamos. Espérate. Yo sí, me voy. Entonces todavía tú vas ni nada. Nada. 20 segundos cantamos. Rapiamos. Ah, 20 segundos a cantar. Me pusieron ahí adelante de la gente. De que de los tigres que van. Son suficientes para demostrar. Cuando a los 20 segundos. Párense ahí. No, nosotros lo llamamos, Bill. Yo salí de ahí contento y de todo. Porque, mierda, me van a llamar la gente. Voy a estar en televisión. Y eso le dijeron a todo el que subió ahí. Lo que tú no te diste cuenta es que cuando ya nosotros vamos en la guagua pública y de todo, que vamos hablando, es que decimos. Oh, pero esa gente no tiene ni el teléfono de nosotros. No, no, no. Loco, ni el teléfono. Ya. O sea, ellos te dijeron, párense ahí que nosotros lo llamamos. Ajá. Como están en la guagua, ya dicen, ven acá, pero ¿cómo nos van a llamar si no tienen el número? Así mismo, loco, por la salud de mi madre, Bill. Esa la pasamos nosotros en eso. Y si te comienzo a contar programas y de todo, ¿no? Yo me levanto, a veces nos levantábamos temprano en la mañana para ir así a programas, a ver qué es lo que, a josear. Y ya tú sabes, no te puedo, si te sigo por eso yo quiero que los talentos nuevos que estén viendo esta entrevista y muchos que están aspirando entiendan que a veces uno le da la oportunidad de mezclarse entre nosotros y a veces tener ciertas comodidades que uno nunca tuvo, nunca se la pusieron a uno. Loco. Mira un ejemplo vivo ahí ya. Manín, te voy a decir, loco, esta historia es una exclusiva, Manín, para que la gente se dé cuenta de tú sabes, de los momentos que estamos hablando, de cómo se llega al éxito y que la cosa no es fácil. Esto me pasó a mí con Lápiz. Esto fue el día que yo me di cuenta que el Lápiz iba a ser famoso y rico y que iba y que nada, y que ya tú sabes, esto fue ese día. Entonces yo estamos en el estudio, estamos tú y yo trabajando. Estamos en la Charle Family con una olla del diablo. No, para que tú te claves. No, sí, no, con audio, ya tú sabes. Y eso fue cuando yo comenzamos a hacer la canción Calle Calle, loco. Yo estoy produciendo la canción y vaina y me sale la pita y la vaina y sale la vaina y llamo a Lápiz. Manito, véngale para el estudio para que hagamos esto. Bro. Loco, Lápiz me dice a mí por teléfono. Mierda, loco, no tengo pasaje, Manín. Déjame ver si lo joseo. Le digo yo, oye, Manín, trata de josear el pasaje, óyeme. Señor. Sí, así mismo. Digo, loco, josea, lo que aquí te lo conseguimos, óyeme. Loco, Lápiz vive en Lomina. Estamos hablando que el estudio es la Charlie. Pasan como una hora y media, hora y media. En ese tiempo no habían celulares ni nada. Yo te estoy diciendo que yo llamé al Lápiz, fue a su casa, a la casa de por la... Por teléfono. Por teléfono, que cuando dije, aló, buena, con el Lápiz, Palín me dijo, dije, ¿qué Lápiz del diablo, Avelino? Me dice, para que esté claro, sí, esa historia la digo en todo el lado, de tigre, me dice. Siempre me decía eso.
Loco, cuando el lápiz llega a mi casa como a la hora y media, casi 2 horas, digo yo, loco, y llega con los sudores. Y así le digo yo, loco, ¿y qué lo que qué fue? Me dice él, no conseguí el pasaje, pero vine a pie. Ya. Eso no era de... O sea, la distancia, ¿de dónde a dónde fue que él fue a pie? De Lomina para la Charle, no es una vaina ni... ¡A pie! A pie. Y no es de que... Bill, no es una vaina ni tan de que hubo underground, pero... Eso es determinación, manito. Que eso no, y deseo de superación. De superación. Eso no lo detuvo nadie, automáticamente. Mira la que me pasó con el poeta que voy a esta historia por primera vez. Cuando yo estaba jodiendo con audio, que sí, todavía lo tengo, pero cuando lo tenía ya en Santo Domingo, que lo tenía abierto y estaba trabajando con los Tigres. Loco, poeta llegó a mi casa una vez, que esa vez también dije yo, no, este chamaquito se va, algo va a pasar con él. Me acuerdo yo que llegó con una guitarra, buscándome, y yo iba a salir. Y yo le había dicho, tú sabes que uno tiene su etapa también de sinvergüenza, le había dicho que llegué, no me acuerdo si era a las 2 a qué hora, el fin es que el poeta se apareció allá y yo iba a salir. Pa, y cuando yo lo alcanzo a ver, digo, mierda, me agacho y me encondo, y una gente que está en mi casa, le digo, dile que no estoy aquí, porque yo iba a salir, yo, dile que no estoy aquí, que no puedo. Y, loco, salen y le dicen, no, él no está aquí. Y don poeta dice, ah, no, pues yo lo espero. Pero espérate, no me le abre la doña no le abre la puerta en la casa porque sabe que estoy ahí, que ya le dije, sí, que dile que no estoy aquí. Poeta dice, yo lo espero. El poeta se sentó del otro lado de la acera con su guitarra al hombro, manín, en la acera. ¿Una guitarra de tocar? Una guitarra, sí, porque cuando eso él trabajaba con un chamaquito que también le dicen boa, que tocaba guitarra, que le producía. Pero te estoy hablando. O sea, ¿por qué tocaba guitarra en entonces? No sé si tocaba guitarra. Él andaba con su guitarra. Si quería tocar guitarra. Yo lo que sé es que ese día andaba con una guitarra. Porque la pista que iban a hacer, lo que iban a hacer, tenía que ver con una guitarra. Yo sé que él se sentó afuera y dijo, yo lo espero. Manín, eso es la actitud del líder, del triunfador. Él no dijo, no, yo me voy. Para que tú estés claro. Él dijo, yo lo espero. Y se me sentó al frente de la casa y yo adentro. Y digo, mierda, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo sale? Y para que tú estés claro, oíste. Que él seguro no sabe esa, pero él sabe. Ya que lo va a saber. Sabe que sí, no, pero que eso suena, él sabe que eso fuera. Son cosas a veces. Falta de experiencia, falta de que. Manín, en el tiempo uno se va a veces lo cosa lo loco también. Manín, y que no eso. Si no estamos hablando loco, nosotros esto no era negocio, esto no era nada. Éramos chamaquitos haciendo vaina por hobby, básicamente, en ese tiempo. Pero así me di cuenta de que mucha gente, ¿me entiendes? De quién realmente tiene el corazón para darle para adelante con todo. Porque no es nada más. Cuando eso, la música no dejaba dinero. No me había pegado yo. Eso lo te iba a preguntar. La música no dejaba dinero. Y las canciones sonando en todos los lados y vaina. Entonces dime tú, mira, al final del día lo que vale es la... Tú... Tener tu mente puesta. Está puesto. Tú sabes que entre ustedes siempre han tenido su público. Pero el que más ha tenido como el público tuyo, el público como mezclado, que puede hacer lo que sea el lápiz. Porque que ese público es así. Están mezclado. O sea, que el público del lápiz, él puede chocar, un ejemplo, y como quiera se lo aplaude. Acelera y como quiera se lo aplaude. Imagínate tú, Bill, ¿qué te puedo decir yo de eso? No sabía qué decirte, pero es una bendición al final, porque eso demuestra que la gente cree lo que tú dices. Sea lo que sea, como tú tienes, y es un poder. No importa si tú dices que ese poloche es rojo, la gente lo cree, es un poder al final del día, ¿me entiendes? Lo que hay que saber usar, usarlo al favor. Hoy en día el lápiz ha hecho varias canciones, en cada canción te dedica un verso. ¿Por qué esa tiradera entre ustedes? No, en verdad, Lápiz y yo somos, tú sabes, todo el mundo sabe que somos más que hermanos, porque Lápiz y yo prácticamente crecimos musicalmente juntos. Uh-huh. Todo lo que hicimos musicalmente fue juntos. Incluso cuando vinimos aquí la primera vez, fue juntos. La mayoría de cuando nosotros nos pegamos, cuando Lápiz y yo nos pegamos la primera vez, la mayoría de conciertos eran Joa y Lápiz en concierto. So, entre nosotros, ni que rencor, ningún tipo de problema. Y que personalmente. Personal, nunca ha habido. Es más musical. Ni nunca ha visto. Nosotros, cuando nos da la gana, hacemos una chelchita, nos curamos. Para ti, ¿qué es la palabra tiradera? Lo que pasa es que mucha gente está equivocada. A ver, la música urbana, esto que nosotros hacemos, eso siempre ha sido parte de esto. La competencia. Esta música nace por eso, por la competencia. La gente que no sabe de música urbana, que vaya a buscar la historia de la música urbana, que se documente. La música urbana nace en los barrios de aquí, desde los Estados Unidos, de Nueva York. Sí. Viene exactamente por la necesidad que había la ganga matándose, de comenzar a competir en algo artístico. Comenzar a tirarse en freestyle, una competencia de graffiti, una vaina, para que en vez de sí, porque en tiempo se usaba mucho los graffiti, los freestyle. Todo eso, ¿no? Y se sigue utilizando, porque es parte de lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que como te digo, ahora mismo la música
ha abarcado más. O sea, yo he enfocado de los cuatro elementos que tiene lo que es la música, el rap, el, tú sabes, el graffiti, el breakdance, el DJ y también el encierro. Sí, porque también el baile, el breakdance. Claro. Por eso me gusta, hay que decirle a muchos de los chamaquitos que están empezando que no es nada más rapear, que también se puede ser DJ, se puede grafitear, se puede ser bailarín, hay muchas facetas dentro de la música. ¿Entiendes? Pero la parte rapeando siempre ha sido la que se ha destacado más, lógicamente, porque la música es una de las cosas. Cuando tú te das cuenta de que ya la música hay que tomarla en serio, de que ya es un negocio. O automáticamente cuando yo vengo la segunda vez ya aquí, Estados Unidos, que ya yo decido lo que es ya renunciar a mi trabajo en Telemicro, que mucha gente... O sea, deja tu trabajo que te dejaba algo mensual. Sí, yo duré muchos años, para los que no saben, duré muchos años siendo encargado de los estudios de grabaciones de audio de las empresas Telemicro y de la cadena de emisora que tiene la empresa Telemicro. Okay. Cuando yo trabajaba en Telemicro, primero eran solamente Mortal, Independencia FM, también Primer FM, y ya luego vinieron lo que son todas las cadenas de emisoras que están en el exterior, de la calle, que uh-huh. Bueno, y que esa emisora que también trabajé en lo que fue la programación, de la promoción y de todo lo que estaba haciendo en ese tiempo. Okay. Porque mucha gente no sabe que eso tuvo también mucho que ver con el desarrollo de la música urbana dominicana, porque por medio a mi trabajo, a mi profesión. Sí, yo recuerdo que entonces que tú abriste muchas puertas dentro de ahí. O sea, tú dando en Telemicro, le ofreciste muchas oportunidades a tus compañeros de cómo proyectar su música, claro. De meterlo aquí, en Guillermo, para que no querían, claro, para que nadie, claro, quería. Nadie quería. Mira, hay que eso hay que agradecérselo a Telemicro y a la familia Comedia, que mucha gente no sabe, que como yo tuve el break de Tai y son gente chévere, abierta, y tuve la oportunidad de, tú sabes, de calentarle, de darle luz de lo que estaba pasando con la vaina de la música urbana, uh-huh. Y me apoyaron, primero a mí con mi canción El Super en Sí, y luego de que vieron lo que venía, por ahí se coló pila de música. Te puedo decir que fueron de la primera, el sitio donde se empezó a apoyar masivamente la música urbana dominicana, al igual que también se sumó Kiss, Kaku, Power. Sí, pues fueron agregándose, porque ya la cosa se empezó a ver de una manera distinta. Se empezó, sí. Porque yo sé que entonces pensaban que eran delincuentes, que eran aquellos, ese era el concepto que tenían, porque cada artista venía de un barrio, de lo más profundo. Y todavía se sigue pensando, pero una cosa no tiene que ver con la otra, manito. Y sí, eso es una ignorancia muy grande que hay allá. Te voy a hacer una pregunta que está pasando en Dominicana actualmente. ¿Están prohibiendo las canciones porque tienen doble sentido o porque tienen algunas malas palabras? Uh-huh. Y dicen, supuestamente el periódico, que después que la prohíban, si ese intérprete la hace en vivo, será sometido a la justicia. ¿Qué tú crees, qué tú piensas de eso? Loco, mira, Santo Domingo no deja de demostrar cada vez más con un país a tercer mundito y atrasado. Como atrasado, ¿verdad? Sí, cada vez más. Y cuando gente, tú sabes, uno tiene la oportunidad de estar aquí, de ir a muchos sitios y de conocerlo, uno abre cada vez más los ojos y se da cuenta. Pero yo no entiendo cómo un país puede prohibir a la gente lo que voy. Impresión. Es que tú puedes oír lo que te dé tu gana, siempre y cuando tú lo oigas donde no le moleste o no esté perturbando a los demás, digámoslo, uh-huh, así, por ejemplo. Dominicano, por decirlo, no es la emisora su prioridad. Su prioridad es las redes y la calle. Eso es lo que yo te digo. Y la emisora, ¿por qué está matando el tema? ¿Qué lo pone? Lo cogen ellos. Ya ni siquiera hay que pagar ni joder con eso. Joder con eso, Billy. Entonces, ¿cómo que lo van a prohibir? Yo no entiendo cómo es la vuelta. No, ¿dónde es que lo van a prohibir? Porque yo creo que te van eso a prohibir más... que tú lo oigas en tu casa, te van a prohibir que lo pongan en YouTube. ¿Qué es lo que te van a prohibir? Porque aquí en Estados Unidos ese problema lo resolvieron hace mucho. Aquí, si la música es explícita, tiene un contenido explícito, se le pone ese sello de que tienen contenido explícito, obligatorio. El que lo abre porque quiera. Porque quiera. El que lo abre es porque quiere. Si tú te metes, por ejemplo, también a iTunes, tú te metes a iTunes y chequeas los álbumes de los raperos americanos, hasta las canciones, cada una te tiene al lado, si es explícita o no. Para que tú sepas, de ahí para allá, si tú le quieres dar play, eso son problemas tuyos. Pero yo entiendo también otro problema con eso, es que si van a censura, tiene que ir censura a todo el mundo. Allá en la televisión hay un tro de... Eso digo yo. Un tro de babosado, un tro de disparate. Sí, porque antes para tú una mujer en traje de baño era muy difícil, era un pedacito que tú veías. Manín, ahora ya tú sabes, si tú no enseñas, tú no vas a pasar. Dándole nalgada y todo. Si tú no enseñas... Y muchas presentadoras que ni siquiera con el talento de presentadora están ahí. Tú sabes que nada, lo que por su cuerpo. Todo el mundo sabe que lo que es por su cuerpo y por lo que sea que sea, pero al final tienen que ser igual, tú sabes. Si van a censurar, tienen que darle con todo el censurar mundo. Censurar a todo el mundo, solo porque es global. Y, claro. Y la mayoría de personas que están encima de eso, una de ellas es Michael Miguel. Son las que más se han beneficiado del género, que no entiendo por qué está encima de algo que te está dejando beneficio y rating. Claro que sí, yo entiendo que sí, Michael, tú sabes, no quiero tocar mucho ese tema, pero entiendo que se beneficia mucho de lo que
de lo que tiene que ver con la música urbana, porque desde cuando era di que con Bebeto allá en el canal 33, ¿cómo era que se llamaba la vaina que también estaba Madrid? No me acuerdo, que estaba con Bebeto. Sí, es que ya nadie se acuerda, eso mismo, eso era nada más la música urbana, era que iba todo el mundazo, ¿me entiendes? Que nos sirvió de plataforma, pero le sirvió mucho a él mismo para subir, ¿me entiendes? Entiendo que no, no hay necesidad de ese, tú sabes, ese tirijal ahora mismo, está medio tardoso ya, porque el género urbano... Y mayormente cuando hablan de un tema censurado, porque el tema está pegadísimo ya, que pasó ya. Billy, no eso, sino que ya el género urbano está demasiado sólido, ¿no? El género urbano es demasiado sólido. Ya lo que tienen es que tratar de hacer la cosa de una manera, un acercamiento. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves el movimiento urbano en Dominicana? El movimiento urbano en la República Dominicana está sólido en el sentido de que allá va a haber música urbana por pileta de tiempo. Eso se sabe. Se decía que era 3 meses, 2 meses. No, porque eso, desde que eso arrancó, eso se sabe que no se va a parar. ¿Por qué? Porque es que la música urbana es la música de moda del mundo entero. En el mundo entero. Aquí lo que tú me voy es raja, tú sabes, trap, todo, donde quiera que tú vayas. Porque lo urbano, porque ahí es que mucha gente se equivoca. ¿Qué es lo que es la música urbana? Urbano de la ciudad, que nació en la ciudad. ¿Tú entiendes? Música de la ciudad. Entonces ahora mismito, eso es lo que está de techno, toda la vaina que tenga, todo lo que sea flow electrónico, flow de la city que nació en la ciudad, eso es lo que está de moda. Eso está sólido, está. Ahora, ¿cómo yo la veo en el tiempo? Eso sería otra cosa, tú sabes, porque allá hay que hacer un tro de ajuste para que la vaina se pueda internacionalizar. Porque tú sabes que nuestra mejor alma y nuestra también peor enemigo. Nuestra mejor alma es la cotorra, que tenemos una cotorra sicaria. Y nuestro peor enemigo en el sentido de que muchos países no le llegan. Pile países que no le llegan. Tienes razón. Entonces, por el léxico y la jerga. Claro, a la gente allá le gusta pila por el léxico, pero en otro país no lo entienden. Dicen, ¿qué es lo que es? Oba, ¿sabes? La pregunta más importante de esta entrevista, yo creo que te explique bien, es que todos se preguntaban o se preguntan, ¿por qué Joa se retira de la música? ¿O por qué Joa deja de hacer música? ¿O por qué Joa hace menos música? Y de Dominicana viene a vivir, hace su vida en Estados Unidos. Bueno, Bill, principalmente lo que pasa es que para tú entenderme a mí, para tú entender la forma de mi música, tú tienes que entender mi música desde el principio, cómo yo, qué es lo que yo he hecho, cuáles son mis ideales, qué es lo que yo pienso a nivel musical, ¿me entiendes? Yo entiendo que si en Santo Domingo ahora mismo lo que se necesita es innovar, que venga algo nuevo, porque que se inyecte algo nuevo. Para mí la mejor forma, yo vine a buscar otro color aquí primero. Quizás se está tomando tiempo, pero eso, en eso que yo tengo en mi mente. En buscar otros colores, buscar otra música, trabajar con diferentes productores, hacer algo diferente. Otra cosa también es que a mí me gusta el rap, a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta, la música que yo disfruto haciendo, ¿me entiendes? No del canto ya se ha apoyado en diferentes géneros, en diferentes vainas, pero nunca le he dado serio en esa vuelta de música comercial, porque yo particularmente no es mi área, no es mi, tú sabes, no, me gusta lo que me gusta a mí. O sea, tú hoy en día no vives de la música. Yo no trabajo, yo nunca he trabajado. Después que yo me pegué, yo más nunca, lo único que yo hago es música. Gracias. Okay, a Dios. Yo lo único que hago es música. No hago más nada que no tenga que ver con música. ¿Verdad? Hiciste un tema, Tiradera, muy duro, por cierto. especificando algunos artistas allá. ¿Por qué esa tiradera? ¿Por qué esa controversia hoy en día? No, porque ¿cuál tú dices? Por ejemplo, di que ¿de cuál de los temas? El último que tú tiraste, que el día que vamos a hacer la entrevista, que tú grabaste el video. Que grabé el video, no, porque eso fue una respuesta a un tema que tiró Lápiz, que me mencionó, y también salió en un video montando pili, y nosotros Lápiz y yo nos fuimos en Church en Curi, y yo hice ese tema para curarme. Pero fue algo que no se le puso incluso el carácter que debía, ¿me entiendes? Porque era una vaina flow, el dembow flow, que si yo creo, era una vaina en mi área. Cuando yo hago mi vaina en mi área, le damos con todo, ¿me entiendes? ¿Tú tienes pensado algún día bajar por el patio, quedarte ya trabajando, por los nuevos colores que tú tienes, integrarte en más género? Pienso bajar, claro que sí, eso indiscutiblemente. Yo incluso yo vivo viajando, lo que pasa es que no doy, ¿me entiendes? Okay. Pero quedarme allá a trabajar, no sé, Vilo, en verdad. Es una broma. Aquí está muy cómodo tú. No es que está cómodo tú aquí, porque yo tengo ya, imagínate, Vilo, tengo ya MB del 2008, 10 años. 10 años viviendo en Estados Unidos. O sea, no, tú viniendo, ¿qué viviendo? Tú estás loco. Yo lo que tengo, ¿cuánto yo tengo aquí viviendo algo? Creo como 2 años. Tú estás loco, un año, como un año y 6 meses. ¿No? ¿Algo así? Oye, sí, como un año y 8 meses. Viviendo un año y 6 meses, viajando. Antes de yo venir a vivir para acá, Bill, yo nunca había estado aquí más de 28 días, no había completado nunca un mes. Sí. Aquí, y el año antes de yo venir a vivir para acá, viajé 8 veces ese año aquí. Porque lo que pasa es que tengo la situación, tengo a mi mujer aquí,
estaba ya forzando con mi música y haciendo lo que me gusta, hasta que ya llegó el momento que tú sabes que decidí. En tu vida personal, ¿quién es Joa? En mi vida personal, Joa, el súper en sí, manito. Tú sabes, el libro del Real Dominicano en la primera página, gracias a Dios, mucho aporte. Muchas metas todavía por cumplir, porque estamos jóvenes y lo que falta ahora mismo es música. Y otra cosa es todo a su momento, es otra cosa, ¿me entiendes? La cosa cuando tú, cuando llega el momento, yo soy de lo que cree que cuando el momento es el indicado, la vaina toca es solo en su lugar. Sí. ¿Me entiendes? Y entonces, dime tú, Bill, ¿eso es lo que hay? Proyecto nuevo de Joa, el Super en sí, 2018, digo, lo que queda del 2018, 2019. Vienen par de rap bacano con tu video, rap. Y vengo con un featuring con un oponente de rap bacano que ustedes conocen, con su video y todo lo vamos a hacer aquí en la ciudad de Nueva York próximamente. Y también vengo con una vaina allá en Santo Domingo que voy a estar bajando para allá, filmé el video con otro sicario de radio allá. Eso es lo que pueden esperar como en casa. ¿Qué tú opinas de esto del lápiz que ahora es dembocero? O sea, dicen que él es dembocero porque él se autodenomina el papá del dembow. Está bien ahí, Bill. Todo el mundo que haga su diligencia. Yo no estoy, yo lo que digo es lo momento que te expliqué ahorita, ¿me entiendes? Hay mucha gente que lo critican por eso de su dembow o lo que sea. Yo entiendo que lo que te hace a ti es lo que tu base, donde tú viniste, lo que te puso a ti. O sea, ahí. Eso no quita que él sea entonces, rapero. Pero hay mucha gente que está en oscura. Déjame una luz. ¡Loco! Porque la gente ya no sabe de música. El tra es el dembow de los morenos. O sea, el tra es el dembow, de los morenos. Porque hay mucha gente que no sabe de eso. Mira, óyeme. Los raperos bacanos. Jay-Z. Busca el álbum, el último álbum de Jay-Z. A ver si tú voy a un tra. Y él no lo critica, pero... Busca... Tú... Busca la vaina. Busca salió el nuevo de Kanye West. Vete a ver si tiene tra en el álbum nuevo. El mismo nuevo álbum de Drake que es Flow Track, pero con par de, tú sabes, tiene elementos en los Kilo Snell más acústico, más diferente. Pero en realidad todo el mundo lo sabe. Los raperos de categoría de aquí, los Melma, la vaina, todos esos traperos lo ven como los mimitos, se ve el dembow, el dembow de los morenos. Que comenten lo que viven en Nueva York, los que son de aquí, que saben de eso, si es no el dembow de los morenos el trap. Y eso no, pero no lo digo de una forma de crítica, yo mañana te hago un try, te hago otro y te hago lo que sea, eso no, una cosa no tiene que ver con la otra, lo que te quiero decir es para que la gente se ponga clara, de que mierda, fulano hizo un dembow, es lo mismo cuando hace un try, man. Esa música es una repitiendo lo mismo y con y los morenos lo saben, todo el mundo lo sabe, que eso es, tú sabes, la, si tú te quieres pegar un try, una vaina, eso es el dembow de ellos. Mi hermano, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, maní. Vine de Dominicana a hacer esta entrevista de Joa. De Joa, la última vez que vi a Bill, ya tú sabes. ¿Te acuerdas, Bill? Para la frontera estábamos nosotros una 4x4, ya tú sabes. Cuando Bill me dijo a mí, ¿tú te acuerdas? Me llamaste para la fiesta y digo, ¿vi dónde es que la vaina? Yo estaba confundido, no sabía bien dónde era. Cuando Bill me dijo, eso es la frontera. Antes llegaste. Digo, yo no meto mi guagua por ahí, no me aparecía Bill allá en una 4x4. A lo lejos, se veía ahí. ¿Cuántas horas nosotros? Yo mano que cojo por ahí. ¿Pero como 5 horas? El concierto, que lo que con la gente conocen al Super Encisivo. Claro que sí, una vaina bien. Eso fue ayer. No, ¿cómo que era Jimaní? Jimaní, por esos lados, para allá. Sé que yo veía a nuestros hermanos haitianos enganchados en mata que nos veían de aquel lado. Y aquel lado me veían prendidas. Chacho, entonces 5 horas para ahí y 5 horas para volver, mi hermano. Y cuando Bill me limpiamos para eso, oye la vaina. Un par de días antes que hicimos el contrato y pregamos la fiesta, yo no, cuando él dijo el sitio, porque el manager es que siempre hablaba con eso, pero vi el VIP en la compañía, que me dijo el sitio, yo no me acuerdo si qué fue, que yo pensaba que era, no sé si pensé otro nombre que era 2 horas. Sí. Y después, ¿te acuerdas? Sí. Y dije, mierda, Bill, y eso en la frontera, que, ay Dios mío, eso sí, que es church el camino entero, nosotros, curándonos y haciendo dinero, gracias. Hermano, gracias por su amistad, que lo primero. Gracias a usted, mi hermanito. Por permitirme esta entrevista, esta bonita entrevista. Y el espacio musical sabe que siempre ha estado a tu disposición. Claro que estamos activos, la bendición de Dios. Quiero que antes de terminar la entrevista me dé un consejo al género en global. No, lo único que le puedo decir realmente, loco, es que sean conscientes. Tenemos un poder grande, Bill, ahora mismo en la mano. En la música urbana dominicana, ahora mismo, y todo, es la que llega más lejos. Más seguidores en todas las plataformas de redes, todo. Ese poder, úsenlo con inteligencia. Tú sabes, ya que tú tienes eso, que Dios te dio eso, úsalo con inteligencia, no lo uses para dañar, úsalo para, tú sabes, para algo positivo. Y también decirle que cuando hagan música, tú sabes que siempre se recuerden que hay niños que lo oyen. Sí. Tú sabes. Buen consejo. El aplauso para Joa.
Hermano, gracias, bendiciones de Dios, estamos activos y ya ustedes saben.